You take a sound, any sound, record it, and then change its nature. Muy buenas noches a cada uno de ustedes que tiene, pues, el buen gusto de ver programas sociales como el de Galaxia a través de nuestra voz radio.tv. Un programa que el día de hoy, pues, nos acompañan en este panel Jesús Ayala. Buenas noches. Buenas noches a los jubilados y pensionados. Un poco tardecito, pero aquí estamos. Es lo importante. ¿Qué es lo importante? Arturo Morales, la labor social. Mucha información, muy buen gusto por conocer cómo se ayuda al pueblo. Buenas noches. Buenas noches, Arturo Morales de Resistencia Civil Pacífica, y también un saludo a todas las resistencias de todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy un invitado de peso, como dicen últimamente, ¿no? Un gallo, pero un gallo fuerte. Muy jugado. Un consejero mayor indígena que nos va a tocar un tema muy importante que hemos tratado ya en programas atrás. No precisamos fechas, pero tenemos un año señalando la situación de una autopista Toluca-Naucalpan en contra de ciudadanos de la comunidad de Xochicuautla, La Concha y Huixquilucan. Hoy, Paulino López Jiménez, consejero mayor, buenas noches, lo tenemos aquí. Muchas gracias por los conceptos, señor Arturo. Agradezco mucho la invitación y a todos los radioescuchas, muy buenas noches. Esperemos que esto llegue a sensibilizar, ¿sí?, los sentimientos de cada uno de ustedes, porque estamos en una gran lucha de manera conjunta con el señor Arturo y todo el gran equipo que lo rodea. Pues sí, merecidamente los comentarios, porque para nosotros lo importante es la situación que ha emanado de Marichuy, la situación que se vive en una realidad en México, un pueblo que debe de ser respetado y un pueblo que sus orígenes datan de el indigenismo, una conquista que sufrimos por parte de los españoles, posteriormente el imperio, pero que nunca logró derrocar a la esencia de un país que se conoce como la raza de cobre. Un país con cultura, un país con alta, pero alta moralidad, que ha luchado en contra de todos los atropellos que ha estado viviendo. En ese sexenio, el cinismo más alto. Pero bueno, tratando de todo esto, te vamos a llevar un programa consistente en las bondades de la seguridad social, en donde no queremos que te vayas a equivocar, que la bondad es que la pensión se te vaya a incrementar o que ya va a haber camas, se van a contratar médicos. No, las bondades para muchos, como en el caso de la pretensión de imponer a Germán Martínez Cázares,
una persona que viene precedida de un currículo demasiado, pero demasiado lleno de tropelías. Y bueno, esas son las bondades de la seguridad social. ¿Por qué no un médico? ¿Por qué no una persona que conozca de lo que es el ámbito de la salud, el trato social o la situación que estamos viviendo últimamente en esas grandes pandemias que se están presentando con mucha, pero demasiada tristeza en muchos mexicanos? Diabetes, hipertensión y cáncer. ¿Por qué no algún investigador, algún científico que innove dentro de una administración pública el hecho de que sí conozca y esté aplicando su actividad para donde va a estar al frente y que tenga garantizado él el hecho de que su trabajo va a ser reconocido? ¿Por qué Germán Martínez Cázares? ¿Por qué una serie de secuelas que vienen atrás en donde ocultan la circunstancia del mal uso de los dineros de jubilaciones y pensiones? Eso es el programa del día de hoy, con un aspecto que va a tener a cargo Arturo Morales en cuestión de, pues no somos economistas, no somos capitalistas, no pretendemos ninguna situación de puestos, pero estamos buscando que algunos hermanos, dentro de sus posibilidades de trabajo que ofrecen la venta de un artículo, pues sea canalizada en una forma mayor y le podamos ofrecer a él no la venta de un artículo, sino la venta a lo mejor de 10, 20 o hasta 100 artículos y trasladarlos, como son alimentos, trasladarlos a quienes requieren un alimento y no tienen la posibilidad o tienen un problema mayor. Es la función que se está en un momento dado desarrollando en este país por muchos participantes de este panel. Hoy Farina Cano, por un problema muy alto, y el mayor de los pésames a Farina Cano, tiene un familiar fallecido en su natal Veracruz, por eso no está con nosotros, pero todos están participando. Rosendo Hernández Montiel también está muy cerca, va a llegar más tarde, y esto es lo que se está haciendo en grupo de la situación de México. Antes de entrar a esto, vamos a dar la participación a la información del consejero mayor indígena en cuanto a lo que pasa o quieren establecer dentro de la comunidad de Xochicuautla, La Concha, Huixquilucan, municipios de Lerma, municipios de Huixquilucan en el Estado de México. Vamos a escuchar al consejero mayor por la información que es muy relevante y muy importante y el trabajo que está llevando a cabo. Muchas gracias. Miren ustedes, quiero referirme particularmente y de manera breve a la Comisión Nacional de los Derechos Indígenas. Esta institución promotora de los derechos humanos, que debe de darnos seguridad, que debe de permitirnos el ejercicio de los derechos ante tantos agravios por corrupción, emitió en el mes de diciembre una recomendación, que es la recomendación número 56-2016. Estamos hablando de la 56-2016, del 9 de diciembre del 2016. Estamos en el 2018, ya va para 2 años. Y en esta recomendación, después de haber ejercido como más de 45 acciones penales, acciones sociales, acciones ante las diferentes instancias de los 3 niveles de gobierno, llegaron a la conclusión de que sí, a los indígenas otomíes del Alto Lerma, afectados por la carretera Toluca-Naucalpan, una autopista que desde su origen fue conformada de manera irregular, incumpliendo con la normativa constitucional, las leyes del Estado de México y sobre todo sin llevar a cabo los procedimientos y los protocolos nacionales e internacionales que deben de instaurarse en estos procedimientos para la construcción y operación y explotación de una carretera. Entonces aquí se hizo la cita a la maestra Rosario Robles Berlanga de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano. Bueno, se le emitieron las recomendaciones, sí, a Rosario Robles, una persona que, pues, de estafa maestra habla de su esencia como tal.
Así es. Ahí se le establece la primera recomendación, bueno, una de las recomendaciones como titular de la, en el caso, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Sí. También fue aludido el licenciado Rafael Pachano Alamán, que es el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, al brillante y corrupto doctor Erubiel Ávila Villegas, ex gobernador constitucional del Estado de México. Son a estos tres servidores públicos que se les emite la recomendación, ¿sí?, por haber cometido irregularidades en todo el proceso para la construcción de la carretera. Esta disposición le toca retomarla a un área jurídica por parte de la Secretaría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones, para vigilar el cumplimiento de su ejecución. Hoy nos presentamos para ver cuál era el estado que guarda esa ejecución y nos estamos dando cuenta que los responsables de esa área han incumplido con su trabajo. Los representantes de esta área de los derechos humanos nos siguen agraviando, porque ellos dicen que nada más se concretan a las recomendaciones, pero son unas recomendaciones que, aparte de estar mal fundadas, están incompletas. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, ¿en qué es lo que han hecho? No, pues el Estado de México no ha hecho nada. ¿Cómo es posible que no haya hecho nada? Si aquí está la recomendación fundada y motivada que emitió esta H Comisión. Pues sí, los señores han incumplido. Pero ahora nos informan de que ya llegaron acuerdos, que ya se firmaron convenios y que lo único que están esperando es el fondo. Un fondo económico para darle a unos cuantos, ¿sí?, y someterlos con economía. No podemos disimular, hacernos partícipes de estas fechorías, porque es un vil engaño. No se ha llevado a cabo el consentimiento libre, previo e informado que establece la normatividad internacional. Entonces, este es un precepto jurídico muy importante que reconoce el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece de que los tratados internacionales deben ser acatados por el Poder Judicial. No ha sido así. Pero eso sí, ya llegaron las máquinas para empezar a trabajar. Cantidad de máquinas han llegado a mi comunidad, que es la Concepción Xochicóautla. Estacionaron ahí muchas máquinas de construcción, sin el permiso de la comunidad, sin tener en cuenta nuestra opinión. Ya quieren empezar a reanudar los trabajos para construir esa carretera. Nosotros vemos que, como estamos ya al final de esta administración, pues quieren seguir cometiendo agravios. La tarea es concluir con esa carretera. Los indígenas estamos indignados. Es una ofensa, es una humillación a nuestra condición indígena. Porque como gobierno indígena otomí mexica, por usos y costumbres, conforme al derecho consuetudinario, ¿sí?, nos asiste el derecho humano, legal, constitucional, internacional y sobre todo la condición de todos nuestros parajes, de nuestros montes, de nuestros árboles, que son los que nos dan vida, los que generan el oxígeno, los que capturan el carbono, los que forman parte del sistema para la recarga de los mantos acuíferos, de donde se alimenta la gente con hongos, con capulines, con medicinas que extraen de los minerales y de las hojas de los árboles para curar sus enfermedades. La espiritualidad que nos
y agradecimiento que tenemos con la tierra, con todos sus recursos. Eso no cuenta para ellos. Ellos se limitan a unos preceptos mal fundados, mal establecidos y que no cumplen. Hoy estuvimos ante el área jurídica correspondiente de los derechos humanos. No querían, querían limitarnos en la participación del consejero Arturo Calvo. No lo permitimos. Logramos imponernos. Porque los fundamentos que emitió el señor Arturo Calva y su servidor no están apartados de la razón ni el derecho. Nos asiste, ¿sí?, una razón divina, una razón por la vida, una razón por nuestras familias, por nuestras mujeres, por nuestros hijos. Entonces se lo hicimos saber a ellos. ¿Por qué? Ya por debajo del agua están firmando en lo oscurito los convenios sin que se dé cuenta la comunidad de qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos pronunciamos porque se convoque a mesas de trabajo en donde tengamos participación para defender la posición de los indígenas, que deben estar ajustadas a sus necesidades, a su bienestar, a su desarrollo, a la preservación de su cultura, sus territorios y sus recursos. No con las disposiciones irregulares que acaba de sacar el Estado de México del cambio de uso de suelo, que están apartadas de todo derecho, porque no es facultad del gobierno del Estado cambiar el uso de suelo en tierras de jurisdicción federal, porque las comunidades y los ejidos son de jurisdicción federal, que no se equivoquen. Entonces, hoy se logró un avance muy importante en la que el consejero Arturo Calva tuvo una brillante intervención. No debemos de dejar que nos sigan humillando, que nos sigan agraviando, que nos sigan despojando. Tenemos que levantar la mano, ¿sí?, de inconformidad, porque no vamos a permitir más agravios. México ha hablado, México se ha manifestado ante los agravios de esta administración saliente. Y les repito, no nos vamos a dejar. Ya el día de ayer se interpuso la demanda penal por parte de los consejeros indígenas en contra del secretario del Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez. Porque no nos hace caso. No somos dignos de que nos conteste nuestras peticiones de agravio, de ecocidio y de daños al medio ambiente. Entonces, ayer, ante la Procuraduría General de la República, ya se interpuso la demanda, que aquí está. Aquí está la demanda ya debidamente sellada. Entonces, este es parte de los procedimientos que se están siguiendo en los tres niveles de gobierno. Porque Jorge Rescala Pérez es el delegado federal del medio ambiente en el Estado de México. Entonces, la invitación es para que ustedes, cada quien desde su trinchera, ¿sí?, defienda lo que le corresponde. Y que no se dejen, que levanten la voz, que se informen y que hagamos una unidad social, una unidad indígena, una unidad pluricultural, por usos y costumbres, conforme nos lo permite el artículo 2 constitucional y los tratados internacionales. El exhorto es para que hagamos esto en el bienestar de nuestras familias y de nuestros hijos, que son los que vienen como próxima generación. Muchas gracias. Y pues aquí agradezco al señor Arturo la oportunidad que me da de expresar estas modestas palabras. Es una obligación de parte nuestra el llevar a cabo lo que tanto anhelamos en un país. El ser escuchados todos, el ser respetados. Tú sabes que cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoce una violación a los derechos humanos,
tiene que intervenir y señalar al caso la recomendación con las señalando las causas que fueron el motivo por el cual se emite la recomendación. Cuando se emite una recomendación, se alude a la autoridad responsable, en el que se le señala el hecho, la persona afectada, los bienes dañados, el honor, todo lo que se conlleve, y se le establece como medida de apremio en la recomendación que repare estos aspectos. Cuando recibe el funcionario público la recomendación, está obligado a dar respuesta en dos sentidos. Si siente que ha sido perjudicado y el soporte con el que cuenta le vale para decir no acato la recomendación por los siguientes términos, y muestra evidencia de que no tiene él ninguna injerencia en el hecho señalado. Pero si él responde, acato la recomendación en los términos que me señalan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que llevar al cabo la confirmación de la recomendación en todos los términos, que son cuatro, en los cuatro términos. ¿Qué ocurre para el caso de Xochicuautla? Bueno, simple y sencillamente que una licitación que señala el proyecto de una autopista de origen está mal, porque no fue consultada previamente a la población. Falla y establece la recomendación, falla a favor la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta denuncia o queja ante ellos, y le reconoce el agravio a los habitantes de estas comunidades. Falla a favor de cada uno de ellos y le establece al gobierno del Estado de México, al cual hoy aludimos en forma verbal, de que lleve a cabo una consulta y de la consulta señale avances con respecto a si es aceptada o no la autopista. Falsamente dicen que se llevaron mesas de trabajo en las cuales la comunidad señaló que se hicieran algunas adecuaciones a ese proyecto carretero, consistentes en túneles, en desviar el trayecto inicial y llevar a cabo, por otra parte, la construcción de la carretera. Esto se nos dice tanto al consejero mayor, Paulino López, como a su servidor, y ahí nace el primer punto muy sólido en el que ellos ya no tuvieron respuesta. ¿Cómo van a responder a una recomendación emitida en 2016, a finales de 2018, cuando la misma recomendación habla de modificar un proyecto de carretera que estaba avalado por una licitación, un proyecto anterior? Bueno, pues nosotros pedíamos, en el término de no ser dolosa la actuación del gobierno del Estado de México, ¿por qué motivo no se inició una nueva licitación en la que se estableciera que en alcance a la recomendación 56/2018 se lleva a cabo una consulta que concluye con la participación de la comunidad aceptando una carretera con un cambio total de lo que era el trazo inicial? A partir de ese momento, esto entra dentro de la recomendación. Pero no lo tenían. Y aducía que estaba trabajando el gobierno del Estado de México. Sí, está trabajando, pero en contra de ellos y en contra de la imagen de una institución nacional. ¿Por qué motivo? Porque ya implementaron maquinaria, porque no han atendido la observación al 100% y porque no modificaron la licitación en donde se establece el trayecto, tramo A, construir, desarrollar o realizar la carretera. Y no había túneles en el primer proyecto. ¿Cómo es posible que ahora, con los cambios, cómo se va a pagar? ¿Cómo es posible que la comunidad entienda que la ley, en el caso de los derechos humanos, fue atendida al 100% por una comisión? Bueno, la mesa de trabajo referente es por dos aspectos. La que se inicia
en denuncia penal es daños ambientales en contra de la primera figura que se tiene en el Estado de México. Por ende, va a tener que ser Paquiano, el esposo de la titular de la INAI, que fue, pues, como se dice, con todo su fundamento. Fue el pago hecho a los favores de Paquiano, cambiando usos de suelo en todo el país, el que le hayan otorgado una senaduría plurinominal a la esposa de Paquiano. Ahí está el pago. Bueno, pues ahora Paquiano, vamos a meterle la segunda denuncia penal. Rosario Flores Berlanga, secretaria Robles. Rosario Robles Berlanga. Sedatu, Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. Es federal el asunto. ¿Dónde está su participación? ¿Dónde cambia un proyecto de expropiación? ¿Y dónde lo gestiona para que se conozca como bien nacional el proyecto carretero Naucalpan-Toluca? Va la denuncia penal. Pero algo que nadie puede esperar o nadie va a ver es que vaya involucrada una denuncia para quienes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han osado en toda esta administración y la anterior en olvidar que los derechos humanos protegen a la víctima, no al funcionario. Y se han apartado de la línea en que están obligados a actuar para cuando hay una recomendación. Si la recomendación es aceptada y no se cumple, la obligación es pronunciarse por medio del departamento o la dirección jurídica en el siguiente término. Y toda vez que fue aceptada y a la fecha del presente no se ha realizado ninguna gestión de acatamiento a la misma, se exhorta ante la Cámara de Diputados a que desocupe el puesto la persona obligada a dar cumplimiento a esto. Para el caso Erubiel Ávila, pero quien está iniciando los trabajos es el primo, va a tener que ser el primo el que haga frente a una posición en donde se aceptó la recomendación, pero no se cumplió. Y esa es la parte que hizo el consejero mayor. Esta información es de mucha valía, lo tomamos así, porque no se ha dado el caso de que se le debata a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sus actividades. Porque si bien es cierto que conocemos que los derechos humanos ellos los tienen que velar, también es más que cierto que no están trabajando en ningún momento en beneficio de ningún habitante de la República Mexicana. Las violaciones son todos los días y no hay cumplimiento en ningún caso a la emisión de una observación, el acatamiento o en su caso el exhorto a desocupar el puesto de quien, conociendo que ha sido señalado y aceptando la recomendación, no da cumplimiento al mismo. Simplemente es un trabajo como el de barrer la calle todos los días frente a tu casa. La limpieza y la higiene empieza por uno. La educación uno la tiene que ofrecer. El respeto a las leyes lo tiene que realizar el ciudadano. Pero quienes están cobrando todos los días porque estas leyes sean una realidad en México, van a tener que estar pues fuera de ese puesto de trabajo porque no están haciendo su labor. Esta es la información de Paulino López Jiménez, consejero mayor, Consejo de Gobierno Otomí Mexica, constituido en territorio mexiquense, pero ya expandido en diversos estados de la República. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quisiera darle los anuncios. Y vamos a agradecer a ustedes que están muy al tanto y muy al pendiente de una transmisión que va a hablar de Coyutlán, que va a hablar de Baja California, que va a hablar de Jalisco, Guanajuato, que nos está dando la sorpresa, Sonora, que nos vamos a adherir a una posición nacional. Pero bueno, van los saludos para nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la transmisión. Pues, gracias, dependemos siempre del auditorio, ¿verdad? Sin el auditorio no seríamos nada. Empezamos con Héctor García, con JMG Janet Mora Gutiérrez, Nacte Lucía, Rafa Galindo de Tecomán, Colima, Carla Cárdenas de Aguascalientes, Edgar Basalda, Estela López de Sonora, Daniel Limón,
Isaac, el famoso gambito de los transportistas. Estado de México. Mercy Club, que está aquí pendiente, aquí está Julia Club, está con nosotros nuestra querida Julia Club. Está Arturo Contreras, el doctor, también es del... Tulancingo Hidalgo, presente también. Susi Rodríguez también es de Hidalgo, también es RCP. Rodríguez F. Eric, Roberto González también del sur de Jalisco. Farina Cano también nos está siguiendo y está al pendiente de nuestra transmisión. En el estado de Veracruz. Exactamente. Mario Valle de Sonora. Nuestra compañera Dana López, que ya estuvo con nosotros también. Quintana Roo, presente. César Oder, es hijo de nuestro compañero Raúl Cabrera, también de RCP. Sol Ojeda. Alexander Supertram. Martín, Jalisco. Sí, exactamente. Martín León, también es, creo que es Congreso Nacional, ¿verdad? Es Congreso Nacional Ciudadano, Iztapalapa. Un observador de los derechos humanos, él es de Argentina, dice que es de ONG, si se pone a nuestra orden, nos manda a saludar. Abrazo a un hermano que defiende derechos humanos, como aquí lo hacemos, en una forma, pues, humilde, porque no tenemos la investidura, pero la capacidad nos sobra. Gracias y un saludo para ti, hasta Argentina. Sí, dice que es de Acción Humana, de DHE, Derechos Humanos, ONG Internacional, ONU, a su disposición. Saludos desde Argentina, nos dice nuestro compañero. Después estamos con Eduardo, bueno, ya... Pedro López Mondragón, el querido... Nuestro gran amigo Pedro López, en Coacalco, Estado de México. Digna Alviso. Digna también. Su esposa, la novia de la carretera, Laura López, Márquez está aquí. Vicky Medina. Bueno, solo la agenda está. Y Farino Cano nos manda un abrazo. Y pues creo que solo ahorita en cuestión de los anuncios. Que agradecemos, bueno, a toda la gente que nos está viendo. Vamos a despedir a nuestro amigo porque va hasta el estado de México, concretamente a las faldas del volcán en Toluca, por allá Xochicuautla. Y regresamos después de este pequeño corte musical, no sin antes decirte, es Galaxia, es un programa social, es un programa que busca y difunde la voz organizada del pueblo a través de nuestra voz radio.tv, un medio alternativo que nos permite cada semana informar y llevar a cabo una organización del pueblo y una defensa de cada ciudadano. Estamos hoy en un tema muy importante en México que nunca ha dejado de existir, el indígena que somos todos. Gracias, vamos al pequeño corte musical, no te vayas, pequeño, es muy breve, no se vaya, por favor, y regresamos nuevamente para seguir enlazando. Síguenos a través del Facebook en vivo por los diversos canales que tenemos abiertos. 2 minutitos menos, 5, no se vaya. We'll be right back.
Estamos de regreso nuevamente en tu programa Galaxia a través de nuestra voz radio.tv. Y bueno, el saludo mayor es para José Manuel Di, que se suma a esta emisión de nuestra voz radio.tv y que nos tiene mucha información referente a las situaciones que están prevaleciendo hoy con muchos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Una situación muy grande la que vivimos en este país para tratar de convocar a todos los pueblos en defensa de la tierra. Esto es a través de ese mal habido proyecto aeropuertuario en lo que fueron o lo que es el vaso de Texcoco. Sí, José Manuel. Pues gracias, Arturo. Muy breve, muy conciso y muy al punto. Mira, el problema es así. Desde que se inició el sexenio de Fox en el año 2000, se decidió trasladar o hacer el intento de trasladar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a terrenos de la comunidad del pueblo originario de San Salvador Atenco. Bueno, el pueblo de San Salvador Atenco, esto a mí me importa mucho subrayarlo, jamás había causado ningún problema, ni había sido motivo de ningún conflicto, ni de ningún escándalo, ni nada. Eran comuneros que se dedican a trabajar su tierra, siembran maíz y otras cosas, y de eso viven, en Santa Paz. Hasta que el Estado dijo, esos terrenos yo voy a disponer de ellos para plantar ahí el nuevo aeropuerto internacional. En ese momento la comunidad se movilizó y tuvimos oportunidad de verlos muy de cerca porque estamos a 5 calles o menos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí sobre Xola. Entonces yo me acuerdo que venían los compañeros de San Salvador Atenco con sus caballitos rancheros y tal, sus machetes, no para amenazar a nadie, sino porque es el implemento diario en su vida. Sí, es el instrumento con el que trabajan, es su símbolo, no estaban amenazando a nadie. Y bueno, pues se hacían los reportajes en la tele, los compañeros estaban indignados, preocupados, etc. Fox terqueó, junto con su secretario de Gobernación, que era Santiago Krill, y una noche cercaron la comunidad, la tenían rodeada con policías, con soldados, etc. Y los que hemos estado interesados en la lucha social, pues pensamos que solo estaban esperando, ahora sí, como dicen los partes militares, horas de oscuridad para atacar a la comunidad. Para nuestra sorpresa y desde luego nuestro gusto, pues se replegaron y los dejaron en paz. Como que Fox y Santiago Krill dijeron, está muy rudo el tiro, eso va a estar muy complicado, y se retiraron. Y los hermanos de San Salvador de Atenco lograron evitar, frustraron ese megaproyecto del sexenio de Fox. Bueno, luego, más adelante, tú te acordarás que por esos tiempos un hombre llamado Enrique Peña Nieto era el desgobernador del Estado de México. Estado de México. Bueno, en cierta ocasión, los compañeros del mercado de Texcoco, vendedores de flores, etcétera, estaban haciendo una gestión con el gobierno, medio rasposa, medio ríspida. Le pidieron a Ignacio del Valle, el líder de los hermanos de Atenco, que los apoyara, que los asistiera como asesor, como lo haces tú, por ejemplo, muchas veces, para las gestiones con el gobierno. Y cuando estaban en esas, se soltó un operativo brutal, verdaderamente brutal. La policía lo arremetió de una manera salvaje contra la gente, no solo contra los vendedores de flores y Nacho, etcétera, sino contra los pobladores de San Salvador Atenco. Se metieron adentro de las casas, lastimaron a la gente, violaron mujeres, violaron a los muchachos que estaban ahí en apoyo de ellos. Y lo digo porque aquí han estado para darnos su testimonio. Acabamos de estar con una de las compañeras que vivió esta trágica situación, con Edith, que estuvimos en el Caracol de Morelia, ahí andaba Edith, es una señora de cierta edad, y ella fue víctima de esta agresión y sigue peleando su caso en los derechos internacionales. Fue una agresión incalificable. Bueno, arremetieron contra ellos. Muy bien. Pues se volvió un conflicto constante la situación de los hermanos de San Salvador Atenco por
que el Estado no quitó el dedo del renglón de despojarlos de sus tierras. Fue y trató de comprar a algunos, de dividir, de amenazar a Nacho del Valle. Lo tuvieron varios años en la cárcel, y a otros dirigentes de San Salvador Atenco los lastimaron muy fuerte allá adentro. El tal América, su hija, estuvo perseguida, estuvo escondida muy buen rato. Y tal, la vida de San Salvador Atenco cambió. Cambió radicalmente de una comunidad pacífica, entregada simplemente a trabajar. Tuvieron que volverse, por vía de los hechos, activistas en defensa de su tierra. Fundaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, resulta que Peña Nieto y sus huestes malignas dijeron, pues a nosotros nos importa una pura y dos con sal, y nosotros vamos a plantear este megaproyecto en las tierras comunales de San Salvador Atenco. A pesar de las recomendaciones de que es terreno esponjoso porque corresponde al exvaso de Texcoco, etc., contrataron una empresa holandesa para extraer el agua del terreno, etc., con una obra costosísima, sin permiso de los comuneros, y empezaron a laborar. Bueno, obviamente los compañeros han mantenido su movilización, sus protestas, su indignación. De todas maneras, la obra no se ha detenido. López Obrador dijo en campaña, voy a cancelar el aeropuerto. Y cuando dijo voy a cancelar el aeropuerto, apareció don Carlos Slim, el ilustre ingeniero, ahora, según López Obrador, héroe nacional, ejemplo para todos nosotros, dijo, no, es que ese aeropuerto tiene que ir, porque además en los terrenos del viejo aeropuerto voy a hacer una ciudad y voy a crear clase media, etcétera. Es el megaproyecto de muchas décadas para lo más selecto y chic de los ricachones mexicanos y extranjeros. Y entonces el López Obrador dijo, ah, chirro, ahora sí que me choqué aquí, si no es cualquier cosa. Y entonces dijo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, si los contratos fueron dados bien. No dijo, los terrenos son ilegales, están construyendo ilegalmente. No, eso lo omitió. Dijo, pues hay que ver si les dieron los contratos bien, si se hace con el dinero las Afores, si no se hace. Se anduvo por eso, que la operación sea limpia. Y podríamos poner dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, en la base aérea de Santa Lucía, que es una base de la Fuerza Aérea Mexicana, etcétera, etcétera. Le dio vueltas ahí, pero ya no habló de cancelar el proyecto. Bueno, bien. Y entonces eso es otra cosa, porque pues es como si yo dijera voy a construir en tu casa y lo importante es que los contratos que les di yo a Alan y al compañero estén bien. No, pero espérame, lo de base, estás construyendo en mi casa, espérame tantito. Sí. Pues ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues los hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ya acudieron, bueno, durante la campaña hablaron con Jiménez Espriu, que se supone será el secretario de Comunicaciones y Transportes con López Obrador, y Jiménez Espriu les dijo, pues dejen verlo, no estamos seguros. Ya con Andrés habiendo vencido en las elecciones, fueron una vez a su casa de transición aquí en la colonia Roma. Infortunadamente no los pudieron recibir, estaba muy ocupado el señor presidente. Y hoy volvieron a ir. Ellos anunciaron que llegarían a las 10 de la mañana. Efectivamente salieron un poco antes de la grieta de Insurgentes y llegaron ahí, pero Andrés Manuel, alguien le avisó, llegó más temprano, se encerró en su casa y les dijo, díganles que estoy muy ocupado, que ahorita no se puede. ¿Por qué? Pues porque hoy le entregaban, deben haberle entregado un dictamen pericial que él pidió, y luego que lo va a someter al Colegio de Ingenieros. Y luego de eso a un referéndum, para ver si disponemos de los terrenos de los hermanos de San Salvador Atenco, aunque ellos no estén de acuerdo, y sean los únicos a los que no se les ha preguntado naranjas, nada. Y entonces, ahí están. Yo estoy muy pesimista. Yo creo que son, y lo voy a decir, y yo me hago responsable de lo que digo, no es Arturo ni el compañero, yo creo que son simples maniobras para ganar tiempo. La obra no se ha parado, pese a las protestas, etcétera. La obra sigue avanzando a paso de vencedores. El desastre ecológico que ya causaron ahí es brutal. Y la plancha de concreto es enorme, pues sigue creciendo y se sigue invirtiendo dinero ahí. Bueno,
total. Ese es el caso de los hermanos de San Salvador de Atenco. Pero por el otro lado, tenemos el problema del Frente de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, pues todos lo hemos vivido, sabemos que se vienen comunidades indígenas de Oaxaca, del Estado de México, de Jalisco, etcétera, de Guerrero, se vienen y se asientan aquí en México. Bueno, es el caso de este frente. Y el caso de este frente comprende lo que les voy a platicar a triques de la punta de la Sierra de Oaxaca, de Tlaxiaco, de Putla, de San Juan Copala, etcétera. Toda esa zona es una comunidad maravillosa. Son tejedores, ellos hacen telas. Estas señoras que ven ustedes con estas especies de cotorinas rojas con colorcitos, ellas son triques. Pero también hay mazahuas, también hay otomíes. Nahuas y otras comunidades. Son 11 grupos indígenas que están asentados en la Ciudad de México, que pagan impuestos, que trabajan, etcétera. Si quieren ver a los triques, pues vayan, por ejemplo, aquí al mercado de artesanías de Valderas y ahí están ellos trabajando. Son gente trabajadora que produce y que paga sus impuestos y que vive en forma pacífica. Bueno, pues ellos desde hace aproximadamente un año llegaron a un acuerdo con la jefatura de gobierno de la ciudad para que se les dotara de terrenos donde puedan construir su vivienda. En el caso de don Juanito y ellos, te digo porque son, tengo el privilegio, me distinguen con su amistad de que me hayan invitado a su casa. Ellos viven acá por Tepalcates, tienen ahí una unidad que ellos construyeron, pero la comunidad crece, necesitan dotarse de vivienda y ya habían llegado a un acuerdo ya para que se les dotara de vivienda y de un predio donde ellos quieren poner un mercado público para poder vender sus artesanías. Bien, total, hace unas semanas estuvimos con ellos ahí frente a la jefatura de gobierno. No los recibieron, no estuvieron ahí a vuelta y vuelta para ver qué pasaba con el cumplimiento de ese convenio. Y desde hace un poco menos de 2 semanas están en la Comisión de Desarrollo Indígena, que es federal. Esta es una institución así federal, es. Que está colocada aquí en Avenida México, Coyoacán. Tiene ahí sus oficinas centrales y tiene otras en Barranca del Muerto y tiene una bodega aquí en Universidad, casi la esquina con Gabriel Mancera. Bueno, los compañeros fueron ahí, no los recibieron, los compañeros se quedaron en plantón, pero sin obstaculizar la calle, etcétera, etcétera, esperando que los recibieran. Llevan casi 2 semanas y con el tiempo como está, etcétera. Bueno, hoy por la mañana, ya desesperados los compañeros, pues deciden bloquear la avenida México Coyoacán, Universidad a la altura más o menos de Gabriel Mancera, y allá en Avenida Revolución. Y, bueno, debo informarles a ustedes que, aunque no me lo crean, esta Comisión de Desarrollo Indígena decidió que como hay plantón, entonces ellos no trabajan. Ni siquiera se presentaron, llevan días sin presentarse a trabajar, la institución está cerrada. No hay ahí alguien que informe, que atienda, una oficialía de partes, algo. No, simplemente no trabajan. Ah, si tenemos ahora clientes, entonces no trabajamos. Cosa que me parece una lógica muy bonita. Me encanta. Pues entonces los compañeros decidieron bloquear ahí. Pueden ustedes ver los videos que estuvimos grabando. Java, Uriel y un servidor ahí con ellos para que vean las escenas de forma pacífica. Y entonces apareció la autoridad. Pero no la autoridad administrativa, la autoridad política, sino la autoridad de Azul. Llegaron inmediatamente los granaderos. ¿Qué pasa? Chorreones, ¿cómo bloquear aquí? Pues es que tenemos 2 semanas y no nos hacen caso. No atienden. Bueno, y entonces, pero los hermanos son muy razonables. Y yo les dije, una vez, espérense. Si se suben a la banqueta, en 2 horas les traemos a los funcionarios. Para que platiquen con ustedes. Sí, sí, pues órale. Bueno, pues se subieron a la banqueta, pues, donde han estado. Ya para allá en Gabriel Mancera y Universidad, como podrán ver los videos nuestros, los habían, como dicen ellos, encapsulado. Encapsulado. Y los tenían ahí replegados contra la bodega y sin poder salir de un montón de granaderos. Lo mismo estaba pasando ahí en Revolución. Transcurrieron las 2 horas.
Transcurrió media hora más. Transcurrió una hora más. Y nunca llegaron las funciones que se supone que debían llegar. Pero sí el operativo policíaco se hizo más rígido. Se mantuvieron con mayores elementos. Y a encapsularlos y acorralarlos. ¿Qué pasa? Los compañeros están ahí, se van a quedar en el plantón, no están bloqueando la calle, porque sería absurdo que ellos volvieran a bloquear la calle cuando tienes ahí, nos tocan como ya 10 granaderos por cabeza, según podrán ustedes ver, perfectamente armados y dispuestos a golpear. Ahí hay mujeres, ancianos, niños, como podrán ustedes ver en las imágenes en nuestra página, para que vean que no les estamos exagerando, y no hay solución, y los funcionarios no van a trabajar porque hay plantón. Entonces, si hay plantón, pues así no se puede, man. Francamente, la ciudadanía no se merece que la atendamos si viene y nos exige que le pongamos atención. Entonces, ahí está. Conclusión, ¿qué les pedimos? Uno, que vean ustedes quiénes son estos funcionarios. Yo les voy a poner a ustedes los nombres de estos funcionarios ilustres, sí, para que vean ustedes, para que sepan quiénes son. Dos, los compañeros están en una situación muy difícil, necesitan el apoyo solidario. El jueves los invitamos, este jueves de esta semana, a que vayan aquí a Avenida Coyoacán, México Coyoacán, es exactamente a un lado de la Cineteca, no hay pierde, ahí se ve el campamento de los compañeros sobre la banqueta, y vamos a hacer un festival cultural en solidaridad con ellos. Vamos a llevar títeres, vamos a llevar música, vamos a llevar poesía, para acompañarlos, y les estamos pidiendo la solidaridad, si pueden y quieren, pues si pueden llevar una pequeña despensa, algo de comer, etcétera, porque son compañeros pues de condición muy modesta, no es gente de posibilidades. Entonces, si pueden, eso estaría magnífico, pero sobre todo la solidaridad humana, porque si lo piden por la vía pacífica no los atienden. Si hacen un plantón sobre la banqueta, no los atienden. Y si bloquean la calle, entonces sí los atiende, pero la policía, con expresiones bastante fuertes, como o se suben a la banqueta o les rompemos la madre. Cosa que habla bien de la educación de la policía mexicana. Y un despliegue impresionante, para eso sí alcanza el presupuesto, pero no para dotar a los compañeros de algo que están pidiendo razonablemente, para mantener con su vida con una mínima dignidad y poder seguir trabajando. Estos son los casos de la población indígena en la Ciudad de México. De un lado, pues los hermanos de San Salvador Atenco, de otro lado la población indígena. Y yo llamo a mis compañeros, a mis amigos, que expresan todo su fervor, su simpatía por el zapatismo, por las comunidades chapanecas, por Marichuy, todo eso que es maravilloso y que nosotros lo acabamos de vivir, pero no se vayan tan lejos. No es necesario. No hay que ir a Chiapas. No hay que ir a Chiapas. Aquí están. Estamos aquí al lado. Estamos aquí al lado, y entonces sería muy hermoso desde el punto de vista humano y de solidaridad, pues que apoyáramos a los compañeros. Mire, es un llamado muy lamentable que tengamos que decir el trato diferenciado en cualquier habitante en la Ciudad de México. Vamos a dar una nota aquí. ¿Qué es lo que le ofrecemos al mundo en territorio nacional a costa de la vida de muchos de ellos? De muchos indígenas que su lugar de residencia se ve afectado por genialidades de muchos deshonestos trabajadores que les pagamos sueldos altísimos para que garanticen la estancia de cada ciudadano en sus lugares de origen. Una situación triste es conocer cómo en la parte más hermosa de sus lugares de origen se construye una situación de vida muy diferente a la que a ellos se les ofrece. Estos paraísos que son ofertados en una forma, dicen ellos, pues para crear divisas, generar ingresos al país, lo hacen y lo han hecho de un tiempo muy atrás. La construcción de Cancún, Huatulco,
Pero ¿y sus habitantes? ¿Qué respuesta han tenido de esos grandes desarrollos turísticos en donde la Riviera Maya aloja a la gente más culta que habitó las zonas conocidas como rurales? Esas personas identificadas como mayas dejaron vestigios de cultura que el mundo se sorprende en precisión a la astrología, en muchas otras cosas, en donde el colocar una pirámide no es simplemente el que llegue Carlos Slim y monte su dinero. No, es además de ciencia, cultura y la grandeza que en su momento tuvo, quien diseñaba, quien construía y que los vestigios son vivientes. En notas que llaman la atención por la situación del país en tanta pobreza, hablan de que una empresa yucateca que emite capital en la Bolsa Mexicana de Valores es una marca líder premium en el sureste, y habla de ofrecer lugares de vida con lujo y confort para el extranjero. El equilibrio entre el estilo de vida y la decisión más inteligente al cotizar propiedades es lo que hace de la gama de proyectos de inmobiliaria una experiencia inigualable a la que es imposible negarse. Y los oriundos y los dueños de la tierra y esas familias ancestrales que dieron a México un lugar enorme, por lo que conocemos muchos, muchos lugares señalados como patrimonio cultural del mundo, en donde destaca México por esa gran cultura que siempre ha existido en este país. Estas son las imágenes que contrastan contra la información que José Manuel Dip ofrece para invitarlos aquí a la México Coyoacán, apoyar a que escuchen a triquis y a bastantes indígenas, que para que ellos vengan a esta ciudad es porque a ellos les hicieron campos de golf, los quitaron de sus lugares de vida, los discriminaron. Y esta información habla pomposamente de construcciones faraónicas, como se dice en un momento dado, construcciones que no son acordes a la vida de cada oriundo, del dueño de la tierra. Esto no es la realidad, esto es lo que el mundo y nosotros rechazamos. El apartheid en Sudáfrica fue combatido en un promedio de años de más de 20 años por Mandela. ¿Qué era el apartheid? Un México de blancos y de negros, un México de Slim, de Azcárraga, de Legorreta, de todos esos pudientes que hablan el día de hoy, en donde Sudáfrica dio la base más grande al mundo. No al racismo. Allá los negros estorbaban, y durante más de 20 años Mandela hizo una resistencia civil pacífica logrando reconocer los derechos humanos de todos los habitantes en Sudáfrica. Negros y blancos se tienen que ver por igual. Bueno, ¿qué ocurre en México con una población que oscila con ya raciocinio, con creatividad, con oportunidad laboral y todo lo que se establece en estadísticas nacionales? Hablemos de un universo de 80 millones de personas que están siendo situadas por aproximadamente 500 familias en México fuera de sus lugares de orígenes. Estas imágenes en donde habitaban muchos indígenas y que hoy es un campo de golf, hoy es una torre de departamentos de lujo, hoy hablan aquí de islas,
ya habitadas, ya proyectos habitacionales, en los cuales los privilegiados son extranjeros que vienen y a pesar de la Constitución se hacen de propiedades en puertos y costas nacionales. De 80 millones que existimos, existe, como lo dijo López Obrador, el Colegio de Ingenieros, existe el Colegio de Abogados de México, la Barra de Abogados de México, existe un sinnúmero de defensores o de ONGs en favor de los derechos humanos. Pero, ¿qué está pagando esta raza de cobre en donde ha vencido infortunios tan grandes como es la colonización? La raza de cobre terminó con la colonia. Le impusieron el imperialismo. La raza de cobre, los humildes, los pobres, acabaron con el imperialismo. Vino la época revolucionaria con una aspiración muy grande de que sus hijos tuvieran escuela y tuvieran trabajo y no estuvieran en el campo, olvidados y discriminados. Bueno, se hizo la revolución, participaron esos pobres de México. Vino la época posrevolucionaria, el florecimiento de las grandes instituciones, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, y hablaríamos de muchas instituciones. Pero la época posrevolucionaria entregó los mismos resultados. Discriminación, racismo hacia el pobre. Estamos en la entrada a la cuarta generación. En política se está manejando este aspecto, en donde gracias a ese gran número de millones de pobres, se otorga un cambio de una gestión presidencial. Hoy es muy lamentable en un micrófono comentarte que en funciones existe un presidente que ha traicionado a todo el pueblo de México. Un presidente que está teniendo una salida que no merece. Hoy duerme a sus anchas, camina por donde se le antoja, su familia desayuna en Francia, en los lugares más caros, y nadie le pide cuentas de ninguna Secretaría de Estado. Hoy nos olvidamos que el responsable de muertes, el responsable de la miseria, el que creó la deuda más grande en la historia de México, sigue estando y cobrando mucho dinero y no se le molesta. Hemos sido comunicados a través de quienes van a tomar una nueva administración, que amor y paz, pero nos están dando pura paz, 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 trancazos, y no participa ninguna persona con calidad, con una calidad social, humanitaria, que enfrente a quien todavía lo tenemos al frente de esta República Mexicana. Es lamentable tomar el micrófono y hablar de un deshonesto, de un tirano, de un asesino, de un apátrida, y no escuchar eco en nuestra voz. Se va una legislatura que se está llevando hasta el mosaico del piso donde están sus oficinas, porque según ellos, ellos lo pagaron. El dinero se los hemos dado nosotros, las licencias se las hemos habilitado, los trabajos dentro de los hemos autorizado. Pues ellos dijeron que sí, y hoy desmantelan instituciones. Y la autoridad correspondiente, senadores, diputados, secretarios de Estado, lo que en muchos años se nos dio a saber el año de Hidalgo, con un antepuesto de su mamacita, quien deje algo. Esto no opera.
y no debe de operar en un país con tratados internacionales. Hoy peleamos un tratado de libre comercio en donde la historia señala que se acabó el campo mexicano a través de vernos inmersos en la apertura comercial sin tener el cuadro, la esfera jurídica más costosa a favor de un campesino. Este tratado de libre comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá dio lugar a la más alta emigración de campesinos, porque aquí ya no iba a haber dinero para que cultivaran su tierra. Pero vámonos a California, a la naranja, a la pizca, vámonos fuera del país y el pago es en horas. Eso es racismo. Eso es discriminar a tu gente. No anhelamos a un Mandela, no buscamos a un Gandhi. A través de nuestra voz radio, la función social le va encaminada a darte a conocer información de este calibre. Las madres en Nuevo León que han visto perder su vida en vida por ya no contar con un hijo, han luchado hasta llegar a los amparos. Un amparo es un documento escrito en el cual se consigna el auxilio o la petición de lo que es la ley a favor de este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que se han amparado las madres para que el amparo sea en contra de un procurador e inicie la carpeta de investigación de esa desaparición. Pero ha sido Nuevo León, ha sido Ciudad Juárez, que no te han informado a ti que a pesar de una muerte, una madre sigue aspirando a ver a su hijo y lucha contra un sistema que es un sistema de muerte en México. Hay jueces que ya se están pronunciando, como en Cuyutlán, Colima, que se investigue la corrupción que hay en las casetas de peaje. A esos jueces que han tenido contacto con madres de niños desaparecidos, mujeres desaparecidas, a esos jueces, mi reconocimiento como ser humano, en un lugar en donde no encontramos voz, no encontramos voz enfrente de respuesta. Son pocos los jueces que están asumiendo la posición, inimaginable, porque están luchando en una esfera en la que ellos son el arroz negro. Ese arrocito negro que hoy recibe un amparo de una madre y le pide al procurador, investigas o te voy a meter a la cárcel por desacato a una decisión de un juez. Y el otro le tiene que pegar al de abajo, al policía, para que ese expediente se vea con investigaciones reales. Bueno, Coyutlán, Colima, hablemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algo totalmente negro en este país, que ha dispuesto de los medios de comunicación, de las vías de comunicación, del libertinaje que se abre con el transporte público en la Ciudad de México, en donde uno lucha por un peso a diario para el alimento, un peso que nos dicen que 80, 89 pesos es mucho lo que tenemos que cobrar en un salario mínimo. No lo dicen a nosotros, pero resulta que tienes que pagar un transporte que te cuesta 6 pesos y que traslada a 1.5 millones de pasajeros en un día, un metrobús. 6 pesos. 6.50. Mexibus. Multiplícalo por 1.5 millones. Pero Mexibus creo que vale 7.50. Multiplícalo por 1.5 millones. Estaríamos hablando de 9 millones de pesos diarios, en donde no existe gratuidad a una madre
que sale a trabajar todos los días de lo que pueda para llevarle alimento a sus hijos. A un estudiante que tiene padres pobres y que busca a toda costa prepararse para contender en una plaza laboral en donde lo único que puede aspirar es no a ganar los 89, a ganar 100, 150 pesos. Donde una persona de la tercera edad se le limita en el Metrobús porque no tiene 70 años. ¿A qué sale una persona de 70 años a transportarse en un lugar o en un medio en donde puede ser agredido o robado? Bueno, hasta esa edad hay gratuidad. ¿Cuánto está ingresando ese transporte público llamado Metrobús? ¿Pero cuánto ingresa el metro? 5.5 millones de pasajeros diarios transportados. A 5 pesos el boleto. Estamos hablando de 27 millones y medio diarios de ingreso en el metro. Y tampoco existe la oportunidad de que la condición social de muchos trabajadores a partir de las 5 de la mañana y a las 8 les permita entrar al metro sin pago. ¿Cuánto va a perder el metro? Porque en ese tramo la gente trabajadora que tiene que comer se le permita el transporte sin pago. ¿Qué pierde el metro? No pierde nada. Al contrario, el metro es de todos los habitantes de la zona metropolitana. Pero hablamos de esta condición en la que decíamos al inicio del programa, las bondades de la seguridad social. Porque la seguridad social se diseñó y el objetivo mayor es el trabajador y su familia. Ellos son los menos beneficiados con la seguridad social. Los más beneficiados son los bancos, con sus Afores, la CONSAR, con su Comisionado Nacional de Seguro para Ahorro del Retiro. Carlos Slim, porque el pobrecito no gasta un dinero que tiene de él y solicita el préstamo de la Afore, de la Cifore. Esas son las bondades de la seguridad social, que hoy se ven golpeadas todavía más con la propuesta de Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que habla de la salud de los mexicanos, en donde uno de sus puntos conlleva a que la salud de los mexicanos sea 100% atendida y proyectada por personal especializado de la medicina privada. Claro, son los intereses de ellos y la evidencia del racismo y la discriminación. Esas son las bondades de la seguridad social que le permiten hablar a un empresario de la salud en México cuando él no conoce de la salud. Pero vamos a las bondades de la seguridad social en conocimiento, a esos grandes laboratorios, a esa Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que tendría que abrir la oportunidad y la puerta para una exigencia total de que la atención en establecimientos de salud sea de calidad. No, el empresario deshonesto que ve la seguridad social su bondad, te pone su farmacia y te pone un letrerito, orientación médica, 30 pesos la consulta y yo te vendo el medicamento. Es la bondad de la seguridad social. Habla de su gran aportación a la salud del mexicano con algo que es completamente un daño a la salud de un mexicano. Te limitan la compra de antibióticos porque te puedes crear anticuerpos que fortalezcan la resistencia a un virus. Pero nunca te invitan a que la ley le prohíba a los otros virus de empresarios deshonestos quitarte la salud social en México. Las bondades de la seguridad social, en donde aparecen personas que quieren tomar la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, y va desde Mayans Carnaval hasta
Germán Martínez Córdoba. Pago de facturas, bondades de la seguridad social. ¿Quién te habla hoy del proyecto de salud más ambicioso en el siguiente, en la siguiente administración, que ofrezca contención a la diabetes, atención al cáncer, en total apego a los tratados internacionales que celebra México con países de la OCDE? Estamos en una situación social en donde escuchas con mucha antelación cómo se defiende uno ante los derechos humanos y se le apercibe en una forma directa. Visitador responsable. Conclusión del caso y responsabilidad por no haber actuado en apego a quien tiene como objetivo mayor la comisión. A la víctima. A la víctima. Y así bajamos a lo que te va a platicar Arturo Morales en cuestión de ver la pobreza en cada hermano y una participación de ciudadanos que son vulnerados en su esfera jurídica por una concesionaria de televisión, llámese Televisión Azteca, en donde te montan en la parte de atrás una especie de cuadro que única y exclusivamente es de capacidad y de habilidad o de injerencia policial, donde te ponen una persona a la cabeza, quienes están a las orillas, los nombres, a qué se dedican. Pero eso difunde TV Azteca para que vayan en contra de ciudadanos y generen violencia y atenten contra su integridad física. Eso es racismo y discriminación. Esos medios hablan de la vileza en la que es tratado un ciudadano mexicano cuando el Estado de Derecho no les permite, en el artículo 17 de la Constitución, que utilicen la justicia por su propia mano. ¿Qué ha hecho un triqui cuando viene y pide diálogo? Ha hecho lo que le exige el Estado de Derecho, que paga todos los días. Él paga para que tenga un presidente municipal, un gobernador, un secretario de Estado y un presidente, entre comillas. Y cuando va y pregunta las oportunidades que debe de tener plasmadas ya en la Constitución, pero tenerlas a la vista, como es una especie de hábitat o un lugar para habitar y un lugar para poder desenvolverse a una actividad mayor, es negado el derecho. Pero sabemos que nos dicen que la atracción del capital extranjero es: ve el territorio, cuánto necesitas de hectáreas y te doy todas las hectáreas que quieras. Te eximo de impuestos durante los 10 primeros años, te doy créditos y te abro la cartera que quieras, pero ven e instálate en suelo mexicano. Y un hermano dueño de este país no recibe el trato que la Constitución obliga para los trabajadores conocidos como servidores públicos, llámese presidente, secretario de Estado, gobernador, presidente municipal. No es demagogia. Nuestras acciones han quedado plasmadas en cada documento que hemos presentado. Areli Gómez, la madre de la corrupción, una empresa televisiva también, Televisa, hoy aparentemente en ruinas, porque ya no va a haber bondades aparentemente del Estado para comercializar imágenes y gastar dinero nuestro de una forma sucia, ha sido amparada por un juez deshonesto que dice no se le investigue aunque exista el delito. Ahí está la presentación de un amparo y está también la queja en contra del juez. Somos ciudadanos que no somos licenciados, pero no necesitamos a Mandela. La historia tiene a cada quien en su lugar y es muy bien reconocido en el suelo mexicano la lucha de Mandela, de Gandhi.
pero la lucha es de Juan Pérez, de Lupita Torres, de Lupita Hernández, porque le lleve de comer a su hijo. Sí. De Juan Pérez, porque logre un trabajo, porque logre un trabajo en el cual sí le paguen y pueda llevar, aunque sea lo poquito, a su hogar. Esa es la lucha que tenemos que hacer todos los días y saber que la esfera jurídica es el Estado de Derecho que nos protege. Vamos a empezar a tratar de poner las primeras demandas por la desobligación del Estado hacia los mexicanos, en donde el Estado está obligado a ofrecer un trabajo que le permita a un trabajador tener la canasta básica de alimentos para su familia, tener distracciones, tener vivienda y tener vestimenta. Vamos a iniciarla no como amenaza, vamos a estar refrescando el Estado de Derecho vigente. Tenemos que ser en este país cada uno responsable de estas acciones. Vamos a escuchar a Arturo Morales en la cuestión de la fragua Puebla, Guadalupe Victoria, unas comunidades, municipios en Puebla, colindantes con el estado de Veracruz, en donde la gente en forma artesanal elabora quesos de leche de cabra. Y se apostra en las carreteras, ¿verdad? En las carreteras a tratar de vender un queso al día. Un queso al día que vale 11 pesos. Con eso llevan alimento las mujeres para sus hijos. El padre no tiene trabajo. ¿Qué nos platicas de esta situación? Pues sí, de alguna manera estamos dándole un poco de impulso al comercio local. Estamos vendiendo también nosotros quesos para sostener la lucha, la resistencia civil pacífica, con el apoyo también del Congreso Nacional Ciudadano. Mediante toda la gente que estamos activa en la lucha social, estamos vendiendo quesos de forma individual también para poder activar nuestra economía. Tenemos una gran noticia porque un compa de Tampico nos compró 50. Nos organizamos con la ganancia de lo que hemos hecho de los mismos quesos. Llevamos una cena al Seguro Social de ahí de Ecatepec. Hizo un reportaje a Arturo de un hospital donde estaba totalmente lleno de agua, todo mal, insalubre, y la avenida totalmente llena de hoyos y de zanjas principalmente. Los servicios en Ecatepec son muy, muy limitados. Pensamos llevar el alimento a Ecatepec porque realmente la gente que está en Ecatepec pues realmente sí lo necesita. Es gente que yo creo que no cenó. Estaba con una compañera que se llama Janet y una señora acercó y empezó a llorar y agradeció mucho el alimento que llevamos en la noche. Nos dijo que nos éramos unos ángeles y pues agradezco porque aparte de que estamos haciendo la lucha en cuestión de casetas, ya estamos dando un algo más, un plus más, que es el servicio social, que es lo que nos nutre más, lo que nos hace sentir con un valor adicional. Pues vamos a profundizar en estas palabras porque buscamos a toda costa que una persona que probablemente venda un queso, nosotros le compremos 100 quesos, que junte a la vecina, a la otra vecina, y que después vayamos por 200 quesos. Esos 200 quesos los vamos a etiquetar y vamos a ponerles un costo de 15 pesos en donde decimos artículo 11, libre tránsito, lucha social. Te lo vendo en 15 pesos cuando tú lo encuentras en 25 o más en cremerías o en tiendas. Y el problema de transportar es este. De hecho, ahorita Alfredo estaba en una caseta, se aventó un video como de 1500 reproducciones en este momento. Dice Michelle González Ruiz, dice, ayer las acaba de meter un video viral, pasaron por una caseta, venía de traer quesos. O sea, el costo de los alimentos se duplica al pasarlo por las casetas. Entonces, pues... Sí, miren, lo que nosotros pretendemos hacer es que muchas familias que participan en la lucha social, es triste conocer que para que tú luches tienes que tener dinero. Si no tienes dinero, no hay lucha. No aspiras a ganar una pequeña batalla. Bueno, pues vamos y compramos quesos. Esos 4 pesos de diferencia que obren en beneficio de quien
probablemente sale, levanta una pluma y deja al hijo que le lleve un alimento. Pero estamos encontrando una situación que puede ser de mayor valor. Ir a esas salas de urgencias en donde los hospitales ya no les permiten estar a los familiares, los tienen en la calle. Ir a platicar con ellos después de que coman un taco, ofrecerles una cena, una comida, y comentarles que no están solos en este país suyo, que somos 3, 4, 5, 8, 10, pero somos sus hermanos que vamos a informar de la situación que presentan afuera de un hospital. Es Alfredo Ayala que se acaba de aventar un... por los quesos se aventó un video medio viral. Bueno, ya nos colgó. Pero sí se aventó. Estamos ahorita en un video así como de 1500 reproducciones. Y la fuerza que estamos dando los activistas en cuestión de poder transportar nuestras cosas para que no paguemos tan caro, o no se nos acerque la vida. Bueno, aquí estás en vivo, Alfredo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te fue? Perfecto. Bueno, pues, gracias, Alfredo. Ahorita tomamos el teléfono, estamos al aire en el programa. Estamos en vivo en el programa y acaban de escuchar. Es una petición nuestra de quienes obstaculizan las vías de comunicación. Entonces, estamos trabajando ahorita en poner a disposición del Ministerio Público a quienes obstruyen las vías de comunicación, que son gente pagada por los caseteros, que golpean vehículos. Hoy parece que vamos a empezar a ver una pequeña luz porque la federal ha tomado respuesta a la petición de partes. Alfredo Ayala ha pedido que los presenten al Ministerio Público señalando a las personas que están obstruyendo las vías de comunicación. Porque violan el 286 del código penal. Así es, entonces vamos a terminar el comentario de los quesos. Si sí queremos llegar a esos hermanos que están afuera de un reclusorio, en donde adentro la vida de un recluso es un purgatorio muy espantoso, tanto para el que está en el interior como para las familias que acuden a visitar. Vamos a llevarles y vamos a regalarles una cena a ellos. Vamos a tratar de buscar la forma de aparecernos a las 5 de la mañana a la entrada del metro. Para quienes no lleven un lunch, nos permitan recibir una torta con queso. Queso de cabra. Eso es México el día de hoy. Buscamos a través de un activismo social despertar la conciencia del país. No tiene por qué morir gente en México de hambre. No tiene por qué estar gente reclusa sin comer cuando tenemos la posibilidad y el talento o ingenio de ayudar a quien produce y trasladarlo a quien lo necesita. Esta voz busca que aparezcan personas de verdad valiosas, que no se llamen Carlos Slim y se lleve el dinero de jubilaciones y pensiones, que se llamen o se apelliden de cualquier manera, pero que vean la labor que se está realizando y ellos aparezcan como padrinos en el momento que lo quieran hacer también, llegando a estos lugares, entregando un lunch a un niño que va a entrar a la hora de clases en la primaria, en donde es visible la pobreza de muchos, en donde se le entregue un alimento al niño para que en el descanso coma. No estamos soñando ni somos ilusos. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Vamos a preparar el corte del Seguro Social con respecto a la participación de Jesús Ayala el día sábado en una reunión a nivel nacional en donde la participación de los trabajadores y de los ciudadanos habla de no tener un sindicato, sino tener una comisión
en defensa de los derechos y justicia de los trabajadores. Que desaparezcan los sindicatos, sí, porque el que paga es el trabajador, y el trabajador lo que quiere es que el trabajo se le pague y se le den los derechos que la Constitución le otorga. Vamos a un pequeño corte musical, se instala Jesús Ayala e inicia la parte final con la fuerza de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un sindicato que es el momento de tomar una decisión y rescatarlo para los trabajadores. Es breve el corte, vamos a enlazar también a Alfredo, nuevamente a Alfredo Ayala. Un momento estamos con ustedes, es muy breve, es Galaxia, nuestra voz radio.tv. Vamos a un pequeño corte. No se vaya, por favor. Nace Virginia Woolf, era novelista, ensayista, escritora de cartas, editora feminista y cuentista británica, considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Entonces también es pues un día como hoy nada más para dar esas dos referencias y pues continuemos con este programa. A ver, Tito, háblame un poquito de los 3 años del sonido balón, carajo, y es que bailar ese sonido es muy loco. No, pues qué chingón. Que toda la banda jala siempre. Bueno, ha sido muy bien estos últimos meses. Pues hace 3 años, bueno, híjole, es que todo viene por mi educación musical, que en parte, bueno, fue por mi padre y mi madre. Mi mamá, pues, era como los guapangos, los boleros, pues, toda esta música tradicional mexicana. Y del lado de mi padre, pues eran los Bee Gees, Queen, Eagles, Scorpions y todo esto, ¿no? Entonces, eso como que me ayudó mucho desde morro. Y además que pues crecí en Tlanepantla, en El Copal, que es un barrio sonidero. De ahí es el sonido Yengere, por ejemplo. Y bueno... Cuando era niño, pues obviamente no sabes como muchas cosas. A mí no me gustaba el sonidero porque ya me quería dormir y no me dejaban. Pero fue cosa de ir creciendo y saber, como te digo, ir apreciando los sonidos. Pues sí, la música en sí. Y me di cuenta entonces, después de haber pinchado, por ejemplo, como reggae, dubstep, tecno, en varias fiestas andaba ahí yo de DJ. Y me llegó como pues esa revelación, que órale, pues la cumbia está bien chida y la puedo mezclar con los géneros que me gustan, como el hip hop, como el deep, no deep de aquí, pero también, sí. Con la misma música tradicional de los pueblos originarios, porque bueno, de ahí nace, ¿no? También. Y pues empecé como cualquier aficionado a escuchar la música, lo que le dicen vulgarmente nu cumbia, y de ahí me convertí también en selecta, o sea, es decir, poner igual música en las fiestas. Y ya, ¿no? Después asistí a cursos de mezcla y producción allá por Xochimilco con unos carnales. Ahí aprendí a usar desde Traktor y pues las bases de, bueno, los programas que se necesitan para producir. Y todo se fue dando. Después, en una noche estaba sentado como 1:00 a.m, escuchando una canción a capela de rap. Y se me ocurrió juntar esa capela con cumbia. Dije, órale. Quedó. Qué mamalón se escucha. Oh. Y así. Y de ahí también nace el nombre del sonido. De ahí nace. ¿Esperabas esa respuesta? La verdad, ¿esperabas como ese tipo de respuesta de la banda? Pues, todo. No sé. Pues ha sido difícil porque, o sea, sí hay un montón de banda haciendo. La escena local o mexicana nació en los 90s. Y hasta lo podemos escuchar como con Control Machete, es el carnal que ahorita estoy selecta, en ese entonces el Toy Machete, el que se encargaba de hacer las bases, y las podemos escuchar así bien, ¿no?
le metía sus partecitas de músicas rancheras y así. Entonces ese carnal como que empezó, después vino Nortec y todo ese pedo. Pero aún así ha sido bien difícil. La banda en México, hay escena, jala la banda, pero pues todavía estamos como luchando para que se abra más, porque no se rompe eso de, ay, es que es cumbia. ¿Ya tienes algún material arriba en la red o algo así? Ah, claro, pues ya desde estos 3 años hay en la red ahí como cerca de 30 canciones que pues algunas ya no se pueden descargar, pues como no tengo mucho dinero, pues bueno, hay unas ya llegaron al límite de descarga, otras ahí están, está el EP, ese es gratuito, o de a dólar por canción, si bien quieren, de 20 pesos. Y, pero ahí está, ¿no? Ahí está trepado. O sea, yo siempre he sido como, me ha gustado como compartir mi trabajo. ¿Está en SoundCloud o...? En SoundCloud, en Bandcamp, ahora ahí lo topan. Un sello regional, como lo decía hace ratito, de allá de Chile y con un piecito en Perú, pues me han echado la mano. ¿Y has estado también por allá? Entonces, ¿estuviste en Chile? ¿También estuviste? No, pues me han invitado. Pero yo espero, ya sea que en este año o el que viene, pues ya comience por allá a andar en Centroamérica, Sudamérica. Pues esperemos irte a despedir allá al aeropuerto de adiós, Tito. ¿Por qué traes algo? ¡Un vino! Porque también ya han salido las... ¡Un vino! Si quieres una foto, saludos allá. Porque ya han salido las invitaciones allá a las Europas. ¡Ah, yo también! Venga. Nos escuchan en Australia. ¡Qué buena onda! Pues ya, y poco a poco ahí va. ¡Ah, qué buena onda! ¿No? Pues, y ya te has presentado en la República. Ah, pues sí, ya... ¿Cuál fue la gente que más acá de toda provincia donde más te bien bailaron? Híjole. O sí, todos te bailan. Pues es que sí. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fuimos a Coahuila, pues fue raro, ¿no? Porque pues ahí... Tienen su escena ahí local. Ahí más bien... Su variante. Sí, su variante más bien del baile es acá bien chola. Entonces era chido, ¿no? Y este carnal Atle andaba dando sus piruetas acá bien de feña. Y la banda era como, no, así no se baila. Pasos cholos. Fue un tanto chistoso eso. Pero ha estado chido, ¿no? Hemos estado en Tijuana, en San Luis Potosí, en Cuernavaca, en Puebla, pues en Estado de México. Y ya estamos ahí, ya contratados para otros estadios. Ah, para ir a Monclova ya, en abril. Ah, venga. Entonces, si se nos arma en Guanajuato, ya está, pues cerca por Monterrey. En Cozumel. Ahí se va dando. Se van a armar, ¿no? Sí, de que vamos a estar en todos lados. Entonces, sí. Mamalón está en todo México. Sí. De hecho, vamos a estar en la fiesta de tu cumpleaños el viernes. Exactamente, pero... Cabe mencionar. Cabe mencionar, y eso es como... La fiesta de honor el viernes se va a juntar con otra, con Teatro Lúcido. Ahí si quieren ir, es entrada libre, ya saben. Todo el alcohol y las cervezas van por parte del Teatro Lúcido, así que por favor, no entren con bebidas. Pero todo lo demás, toda la energía y la vibra es bien aceptada. Entonces, al ratito estaremos dando todos los detalles de ese también macroevento y del evento que también que tienes el domingo, ¿verdad? Que es también cerquita. Sí, en domingo es una serie de eventos que, bueno... Pues las creó el buen carnal Enrique Pigurá Dinela. Un saludo. Son eventos que consiste pues, en reunir al barrio. Se ponen los anafres afuera de un local que pues tiene, que más bien en colaboración con Ángel Vadillo y Santa María. Acción y Cultura Santa María, pues estamos ahí hermanados en ese espacio. Y bueno, consiste en reunir al barrio, se ponen los anafres, la banda lleva sus carnitas, sus nopalitos, sus aguacates, y se invita a banda pesada precisamente de la escena del tropical bass, del global bass, es decir, de todos estos ritmos tropicalosos. Va a ser ahí el 31 de enero, empezamos a las 2 hasta las 10 de la noche, porque va a ser domingo. En Doctor Atl, número 275. Entrada libre. Santa María la Ribera, entrada libre. Igual va a haber venta de pulque, mezcal, chela.
y así. Y nada más tenemos que llevar entonces nosotros los nopales y las tortillas, ¿para qué? Y sus, exacto, cuerpos. Nopales, tortillas, carnitas, aguacate. Ah, claro, pues vamos a tener, bueno, no sé si los que me estén escuchando conozcan, pero va a estar Moteik, va a estar Mr. Jax en Sonora Rumbatrón, Ozucaro y Morato, pues yo, Figurat Selecta, Chase the Devil, Fake Mustache, El Niño Herrero, El Sonido Cincelejo, que es el sonidero de ahí de Santa María de la Ribera, y toda esta banda que acabo de decir también ya con reconocimiento hasta internacional. Entonces, pues, vayan. No, pues se va a poner entonces muy, muy, muy interesante. Al ratito hacemos un recordatorio para toda la banda de que ahí va a estar, y pues también ahí anunciamos también lo del viernes. Continuamos. Hay que también aclarar esto, tenemos de fondo musical al sonido mamalón, entonces para toda la pandilla que está disfrutando de este, pues ya saben. Igual un saludísimo a Lau Topete, a José Fons, a Jean Karen, o Jane Karen, Eduardo El Checo Barraza y Marta Soriano. La familia, la banda. Sergio García también. Sergio García, no me podía matar el señor. Y bueno, Diego, toda la familia. Un saludísimo también a ellos. A mi hermano Checo. ¿A este hermano Checo? Sí, lo quiero mucho. A nuestro, yo también, bueno, mamá. Yo también te quiero. A todos. Un saludísimo. A todos, gracias. Se les quiere harto. Un saludísimo entrañable para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Y pues continuemos. La pregunta, ¿qué herramientas o...? Buenas tardes, perdón por la de las tardes, ¿no? Por lo de retardado que llegamos. Todavía divagamos. Bueno, para cada uno de ustedes, muy buenas noches, en el sentido siguiente. Vamos a tener una actividad en lo que es una instancia federal en Nezahualcóyotl. El motivo es el libre tránsito y la pretensión de la seguridad privada de utilizar armas en contra de un ciudadano. Ha respondido la Policía Federal y a petición de parte los va a presentar al Ministerio Público. Los cargos que vamos a establecer son básicos y conocidos de todos. En la Constitución, el artículo 17 habla que nadie puede tomarse la justicia por su propia mano. Para tal efecto hay una autoridad. En el caso de libre tránsito, si se siente agraviado un empresario, tendría que presentar una querella en contra de un ciudadano por la vía civil, no la vía penal. El uso de armas habla de que puede situarse una tentativa de homicidio. Y de hecho son armas largas, porque yo cuando paso en la mañana con la mejor para Catepec, ya sacan así metralletas. O sea, no me dicen por eso, nada. Pero la cuestión importante es la siguiente. Esto nunca se había visto. Hoy vamos a tratar de realizar algo en beneficio de la sociedad. Si traes armas, traes un registro y portación del arma. En el mismo se establece para qué fin te otorgan el permiso. Así es que no dice para sacarla en contra de un ciudadano. Simple y sencillamente dice para guardia y custodia de valores. Entre tanto, no robes, no te pueden encañonar ni sacar el arma. Tienen que responder ahora por la vía federal, porque es una instancia federal la que tiene que conocer el libre tránsito en zona federal. Vamos a trasladarnos hacia allá, no sin antes escuchar a Jesús Ayala. El buen Jesús Ayala. Chahuites, Oaxaca. Y esos jubilados que Jesús los quiere hacer hablar. ¿Qué pasó el día sábado, Jesús? Compañeros jubilados y pensionados y activos, pues nuevamente estamos al llamado porque va a haber cambio de secretario general del sindicato. Entonces, pues no sean ustedes pasivos en el aspecto de que digan, pues ¿para qué vamos? De todos modos, lo que te den a ti me lo dan a mí, pues no hay problema por eso. Pero esperaban más gente porque los compañeros del SMEC nos facilitaron su auditorio, y entonces para ahí llevar a cabo pues la junta y sacar un representativo, sobre todo de nivel central, que es lo que se trata. Y pues bastante gente, pues esperábamos más, pero como todo, ¿no? Y se supone que ya venían
O sea, se nombraron una enfermera Nanche, que viene siendo diputada de Movimiento Ciudadano. Es enfermera, estuvo arriba en la mesa. La enfermera Lidia Negrete también, otra representante que se supone que iba a estar a la votación, pues para más o menos que eran tres los contendientes, y el doctor Pérez Velázquez o Vázquez, algo así. Y pues todo iba, como dice uno, sobre ruedas, pero ya metieron a otro, cuatro, Mario, él es químico, y de la raza, y pues ya los pormenores, unas cosas más, unas cosas menos, ya la gente como diciendo, ya es mucha bla, 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 y no se ve nada de nada. Ya empezaron a decirles, pues, qué es lo que se solicita, se exigió que, pues, dentro de, pues, esta nueva legislatura que salga dentro del sindicato, pues, que tomen en cuenta a los jubilados, que haya una secretaría, y pues, todo eso se habló, ¿no? Entonces, ya cuando dicen, bueno, ahora sí, ya van a venir las votaciones, para ver quién queda. Habla la enfermera Nanche, ya diciendo que ella es diputada, que está con licencia, que viene desde Guadalajara, y que dice, en caso de que no sea yo favorecida, me inclino por el doctor. Bueno, cada quien pues sabe lo que hace, ¿no? Y dice, entonces ya le tocó a la compañera enfermera también, Lidia Negrete, y también habló, pues habló bien y todo eso, ¿no? O sea, pero lo que ya no estuvo bien es que también dice, si no soy favorecida, me inclino por el doctor. Ya tiene una tendencia, ¿no? Entonces ya dice uno, bueno, aquí, ¿qué está pasando, no? Ahí ya como que se empezó a alborotar la gallinera. Se tira el chayote. Y entonces ya se levantó Mario, el químico de la raza, y él dice, bueno, dice, pues yo ya les dije desde un principio que yo no quería contender, porque, pues, están más preparados los que están aquí, o sea, para eso de estar lidiando como secretario general, porque, pues, no es fácil la tarea. Dice, pero yo, viendo ya las cosas así como están, me inclino por el doctor. Y ya el doctor también empieza, y que no, que yo estuve en el sindicato, y que yo llevo tantos años, y como dice vulgarmente, ¿no? Chango viejo ya no tiene maroma nueva. O sea, si ya empezó a sacar el cobre, pues va a seguir pan con lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? La verdad, se levantó casi la mitad de que había, y se fueron porque dijeron, pues esto ya está planeado. Y el doctor, pues sí, ¿no? Porque, pues como dicen, a quién sabe qué le habrán prometido o algo así, porque él trajo varios camiones de pasaje, o sea, que desde Guanajuato, y trajo a dos que tres oradores que decían, el doctor, estábamos con él, y todo eso. Y ya empezaron a salir sus pancartas, que el doctor Pérez, y que eso, y que entonces la gente que se quedó, pues que eran los achichincles del doctor. Los come tortas. Y pues ya dijeron, no, para nosotros, va a ser nuestro candidato, el doctor. No, pues no estamos conformes con eso. Y entonces, relativamente, por eso, compañeros jubilados, pensionados, en activo, acudan. Entonces, porque ¿qué no les duele? ¿Cómo les tratan? ¿Qué más quieren que hacer ustedes como activos? Aparte de que se supone que ya no tienen derecho
para pensionarse o jubilarse, ¿qué más quieren que les hagan? Como para que digan, ahora sí vamos a defender la bandera, como trabajador, todo eso. Pero no, veo que no, o sea, no les interesa. A ustedes que les hablen de fiestas, de reuniones donde va a haber chavas y chupe, eso es lo que están contentos. Aquí no sé qué, no se llegó a ningún acuerdo de que el doctor vaya a ser. Posiblemente él pueda decir que él es el que salió electo, pero electo pues nomás de, como dicen, de sus incondicionales, porque toda la demás gente se salió. Digo que no, que era ese, que no se, no habían ido para venderse. Y sobre todo la enfermera Lidia Negrete. Esa, como diciendo, pues fue la, se vio más mal todavía, porque todavía Sánchez, la enfermera, que es diputada y todo eso, pues de antemano ya sabíamos, porque como dicen, de secretario general, pues ya pasó el PAN, ya pasó el PRI, ahora qué quiere, que siga Movimiento Ciudadano. No, entonces, ¿a qué le vamos tirando? Compañero, Carlos, pues... Vamos a reforzar los comentarios de Jesús Ayala de la siguiente manera. Trabajadores como Rafael Soto han llevado una labor social en cuanto a la defensa de la seguridad social muy continua. En esta emisión conocimos a Miguel Ángel Malváez, un verdadero ser humano con valores muy, muy altos. Él presentaba una enfermedad que la mayoría tiene, diabetes. Él luchó por la democracia sindical hasta antes de la llegada de Manuel Vallejo Barragán, una persona impuesta por Valdemar Gutiérrez Fragoso cuando en apariencia él ya había fallecido. Rafael Soto organizó dos asambleas. La primera asamblea tuvo efecto el día 29 de, estaba 29, creo ser, de julio. Y la segunda asamblea fue programada para este sábado que acaba de pasar, sábado 11 de agosto. ¿Con qué objetivos se establecieron las asambleas? Las asambleas se establecieron con la finalidad de hacer un llamado a quienes desearan contender para la próxima elección de un secretario general en el sindicato. Este secretario general en el sindicato se lucha contra todo porque sea un trabajador, sea una representación real de miles de trabajadores jubilados y trabajadores en activo de base. Al llamado acudieron una persona con actualmente el cargo de diputada federal con representación del partido Movimiento Ciudadano. Su categoría en el instituto es de enfermera general. La otra presentación fue de parte de otra enfermera también en activo por el mismo estado de Jalisco. El tercer candidato que se presentó en esta asamblea fue un doctor por el estado de Guanajuato. Este doctor por el estado de Guanajuato, pues, había estado formando parte del Comité Ejecutivo Nacional de Valdemar Gutiérrez Fragoso y otros tantos. Actualmente, pues, fue retirado, pero se presenta. La idea de las asambleas es formular acuerdos sólidos y por escrito que permitan defender el régimen de jubilaciones y pensiones. Que el régimen de jubilaciones y pensiones vigente no sea comentado como ahora lo hacen, con tres tipos de jubilaciones. La primera para generación 77, la segunda la dinámica, la tercera antes de Afores,
la cuarta después de 1997, después de 2005, la de 2007. Y la última, cuentas individuales en donde no hay ninguna garantía, porque esto es la parte que en un momento dado sería otorgada a personal de confianza que realizan aportaciones de su dinero a una cuenta individual. Cinco tipos de jubilaciones no pueden existir en un contrato colectivo de trabajo. La idea de la asamblea es que con un quórum alto se obligue a quien tome un cargo de secretario general del sindicato a que se establezca como única jubilación por años de servicio la original, la del RJP, con los beneficios de una pensión dinámica. El siguiente punto exigible, también por escrito, es la creación de una secretaría de jubilados. El motivo que está soportando la secretaría es que quien está pagando hoy los gastos de un sindicato y quien está siendo limitado a los beneficios del contrato es un jubilado. El número de trabajadores jubilados oscila aproximadamente en 290 mil jubilados y pensionados, quienes aportan mensualmente su cuota sindical para mantenimiento, operación y desarrollo de las actividades sindicales, pero que cuando van al sindicato no hay beneficios para ellos. Ellos ya no tienen ningún beneficio, ni préstamos, ni consideraciones de un trabajador en activo, como pudiera ser en el caso que participaran para una ayuda de compra de automóvil nuevo, para un préstamo, probablemente por un infortunio, que sea en las condiciones que la recibe un trabajador en activo. Esta es la situación en la que el día sábado se rompió la armonía al presentarse algo que en muchos términos se dice cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. Una asamblea de trabajadores que desean a toda costa un sindicato que les otorgue beneficios es una asamblea de rispidez, es una asamblea con quórum no pasivo, es una asamblea con la expresión más grande de ideas y de rechazo a otro daño. En esos momentos se hizo un comentario muy, lo entiendo yo, valioso. Los siguientes seis próximos años van a ser, en el caso del sindicato, van a ser muy graves y muy importantes. Graves en el siguiente sentido. Han expresado quien está al frente hoy, un diputado priista, Manuel Vallejo Barragán, que en el momento en que el instituto diga no tengo dinero, no paga pensiones. Y esto no es así. Ese es el peligro muy grande que existe. Que una siguiente representación no tenga nada que ver con los trabajadores y no los defienda ante la parte patronal. ¿Por qué la importancia de estos seis años? Porque hay muchos jubilados que no van a volver a ver otra asamblea para llevar a cabo una representación de los trabajadores. Muchos están enfermos, ya tienen la edad muy alta, y esta asamblea es la más importante para muchos de ellos. No va a haber otro llamado para ellos, es hoy el llamado. De tal manera que las conclusiones que se dieron al final es, sea quien sea el que se registre como parte de la representación patronal,
va a ser obligado por todos los trabajadores a que el régimen de jubilaciones y pensiones sea único y sea el solidario y el de aportaciones como se hace actualmente. Que se establezca la Secretaría de Jubilados con la presencia de jubilados, no de trabajadores en activo. ¿Quién tiene que defender con mayor ímpetu y con mayor fuerza un contrato? Alguien que ya no tiene la vulnerabilidad de ser sancionado. Alguien que ya no le van a decir, ahí viene el lobo y te voy a pegar o te voy a matar. Porque a su edad ya pasó, vivió y ya eso es lo de menos. Ya está jugado, señor. Alguien que no pretenda poder, porque a esa edad el poder ya no lo necesita. El señor ya lo es y el señor tiene calidad. A eso es el llamado a las asambleas que se realizaron en las instalaciones del ENMEC. Un lugar que hoy debe de ser reconocido como una esencia de un trabajador. Hoy, sin estar en activo el sindicato, mantiene a sus trabajadores en instalaciones y les dan uso diario, algo que no existe en el Seguro Social. En el Seguro Social, cualquier foto evidencia lo que hoy es una trinchera blindada. No se permite entrar, no hay atención en el sindicato, para eso hay un delegado en cada centro de trabajo y olvídate de tu sindicato. Algo que ya lo pagamos muchos trabajadores, muchos jubilados y que no puede ser limitativo. Esas asambleas son oficiales, esas asambleas llevan ya un aspecto legal. Y la conclusión es invitar nuevamente a que quien tenga la oportunidad en su centro de trabajo, forme una plantilla, contienda en su centro de trabajo y se postule, si lo desea, como aspirante a una secretaría general. Un llamado a nivel nacional. No es la imposición de un sistema la que va a terminar con el derecho de un trabajador. El derecho de un trabajador no se termina. Es algo que ya se obtuvo sobre la ley vigente en México. Así es que lo único que se tiene que hacer es, con mucha dignidad, levantar la voz y defender los derechos de todos los trabajadores, tanto en activo como jubilados, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin participación, que aunque se permita, no se va a dar a ningún partido político. Para eso está la ventanilla siguiente y son aquellos, no nuestro dinero, el que va a hablar en la política. Ahí ya hay una ventanilla específica. Quien llegue a un sindicato no defraude al erario público, como ahora se está haciendo en una manera muy descarada y hablada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Trabajo. La persona que ostenta el cargo de secretario general tiene una licencia o un permiso sindical para estar dentro del sindicato, pero no está en el sindicato, está en la Cámara de Diputados, de tal manera que tuvo que haber renunciado al cargo de secretario general y pedir una licencia de tipo personal para ir a hacer política y no defraudar al erario público diciendo que está en el sindicato y es diputado plurinominal. El que a dos amos sirve, con ninguno queda bien, porque en el caso de diputación no entrega prerrogativas a su distrito en el cual se supone que fue asignado. No hay trabajo político ni social en beneficio del pueblo. Pero en la Secretaría General, en donde tiene que mostrar la energía y la capacidad para defender a sus compañeros, tampoco trabaja. Es lo que se pretende a través de esta cuarta generación, la emancipación de los trabajadores en el aspecto de sus derechos. El que tiene que defender sus derechos es un trabajador que tenga la calidad y capacidad de trabajador, no de político. Este es el programa Galaxia, que todos los martes lo tienes hoy
por una cuestión mayor de estar en la Comisión de Derechos Humanos en Periférico Sur y después en Picacho, en la dirección jurídica, la iniciamos a las 8 de la noche. Pero es todos los martes, 7 de la noche, hoy en Granada, con la participación también de José Manuel Dib, en el aspecto muy alto. Atenco es el que tiene que decidir, porque es el dueño de la tierra. Quienes van a invertir tienen que conocer que el dueño de la tierra dice, sí puedes invertir en mi tierra, o no estoy de acuerdo. Nadie de Atenco va a tener un avión o va a tener dinero con ese aeropuerto. Por el contrario, van a hacer lo que hemos dicho desde este micrófono, discriminados, y les van a aplicar el racismo fuera de esas tierras, porque van a ser para otro fin. Estamos con Atenco, estamos con nuestro país y nuestros hermanos, y te damos las buenas noches por ahí en redes. Síguenos, vamos a una instancia federal en Nezahualcóyotl con lo que te comentamos. La presentación de dos policías auxiliares en casetas de cobro que hicieron la tentativa de homicidio al tratar de utilizar armas en contra de quien ejerció el libre tránsito. Que tengas muy buenas noches, te llevamos noticias, nos vemos la próxima semana, y te invita José Manuel Dib y tu servidor Arturo Calva a vernos en la México Coyoacán junto a lo que era la Cineteca con nuestros hermanos Triquis. Vamos a llevarles alimento a los hermanos Triquis. Tómate la foto, tómate eso que dicen que es selfie. En México es una foto. Tómatela con tu hermano que te necesita. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Jesús Ayala. Buenas noches, compañeros pensionados y jubilados. Y pues hay que echarle ganas, compañeros, porque como dicen, la esperanza muere al último. Arturo Morales, la invitación y los saludos que te quedaron, ¿o quién? Sí, buenas noches, rápido lo metamos. Felipe Reyes García, Julieta Ríos de Rosarito, esposa de la Astorga, Jesús Muñoz, Polo Bejarano, de Resistencia de Baja. Baja California, presente. Rafael Pimentel, Guadalupe Castro, Abraham Guanajuato Celaya, nuestro padrino Leonel León, que fue el que... Tampico, Tamaulipas, también presente. Hizo posible todo eso. Miguel García, Julio César Miyagi, Martín Martínez y César Rodríguez. La invitación para el 15 de septiembre, la unión de activistas en Zapotitic, Jalisco. El 1 de septiembre vamos a liberar todo el circuito exterior mexiquense. Invitamos a toda la ciudadanía en general, al ciudadano principalmente, que se una a lo que son las resistencias. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Ahí en redes todos los días estamos. Conéctate, José Arturo Calva, Arturo Morales, Alfredo Ayala. Estamos en redes sociales. Buenas noches y descansa. Supernafa macho, violadores del verso, Zarman produce. Quiero una cama, quiero una bañera, quiero servirle un café a esa camarera cansada. Vivir a mi manera, que la locura sea pasajera, locura pasada, quiero que alguien me quiera. Yo soy un fiera, la velocidad es secundaria, dicen yeah. Casey Joe ha vuelto, está en tu área, en tu azotea. Mi coro de guapas bibliotecarias dice... Y cuando nace...